Hola amigos, buen día para todos. Hoy les traigo una receta bien fácil que es de hacer, que son fajitas de pollo con verduras. Vamos a estar utilizando tres hojitas de laurel, sus papas, güisquil, hierbabuena, zanahoria, cebolla, tomate. Esos son los ingredientes que vamos a estar utilizando y el consomé de pollo que nos falte, con su salsita ragú, que es la que me gusta porque viene completa. Lo primero que hice fue poner en el sartén un poquito de aceite de oliva que estoy usando con cebolla. Ya que esté medio cocida la cebolla, le echamos lo que es el pollo y a las fajitas ya preparadas con su chile verde y su condimento. Lo ponemos a sofreír. Lo ponemos a sofreír por unos 5 minutos máximo. Luego que está frito el pollo, le ponemos las verduras ya picadas, completamente lavadas, y lo meneamos bien para que se integren todos los ingredientes con las verduras, el pollo. Luego que ya está, que ya lo hemos integrado todo, lo vamos a tapar un momento, pero antes le vamos a poner unas tres hojitas de laurel y unas hojitas de hierbabuena. Esta es la salsa que yo utilizo, es la salsita ragú, que tiene todos los ingredientes. Le vamos a poner lo que es la mitad del frasco. La verdad, esta me encanta porque tiene un sabor riquísimo, ya que lo hemos echado en el sartén con el pollo. Le vamos a agregar agua. Yo el agua que le estoy poniendo ya está previamente hervida. Luego lo meneamos bien y lo vamos a tapar aproximadamente en 7 minutos para que se cocine bien y que hierva, y las verduras no tienen que quedar muy blanditas para que no se deshagan. Ya que hierva bien, lo vamos a apagar y está listo para comerlo. Luego yo también hice un muy poquito de arroz con sus vegetales para acompañar las fajitas de pollo. Miren cómo hierve. La verdad me encantó cómo me quedó riquísimo. Está listo para servirnos. La receta del arroz no lo compartí con ustedes, pero les muestro el arroz que hice. Me quedó riquísimo. Le vamos a echar un poquito de caldito ahí a las fajitas de pollo. Y le vamos a agregar un poquito de una cucharada de arroz para acompañarlo con las fajitas de pollo, miren. Y quedará exquisito. Es fácil de prepararlos, no les va a costar nada preparar esta receta riquísima. Vean, se los pongo más de cerca para que miren. Y les presento el arroz amarillo con sus vegetales, me quedó riquísimo. Y a disfrutar. Quedó delicioso. Provechito a todos. Bendiciones. Gracias por estar siempre acá. Que Diosito los bendiga. Y no dejes de regalarme un like. Y suscribirte a mi canal. O seguirme. Y comparte este video. Y déjame un mensaje de dónde nos visitas. Y yo te estaré respondiendo. Gracias. Te estaré saludando desde acá. Bendiciones.